Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Espero bien, que todo estén muy bien. Buenos días. Eh, espero que hayan estudiado para los exámenes de la tarde. Más o menos, sí. Perfecto. En la ya no sería horario para estar estudiando, pero algunas veces toca que estudiar. O repasar Express. <laughs> bueno, ya tenemos un número considerable de estudiantes. Tenemos 26 estudiantes hasta el momento. Ya está habilitada la asistencia también, por favor. Para quienes quieran registrar su asistencia. Gracias. Sí. Ya, ya comenzaron a llegar las asistencias. En pantalla pueden ver el tema que vamos a ver el día de hoy. Eh, no sé si creo que estamos si ¿Sí pueden ver la, panel, la presentación verdad sí así es ingeniero sí no sé si si cambié si cambio de sigue viendo la pantalla de la presentación o no, no sé... ahorita ya está lo de la, lo de la asistencia ingeniero ah, ok perfecto gracias Vamos a, solo voy a corregir esto entonces. Excelente, estamos. Entonces, creo que hoy, hoy sí podemos iniciar. Comenzamos eh, pues a ver lo que es la cuarta unidad: eh, traducción dirigida por la sintaxis. Y esto está muy relacionado a. Eh, la segunda fase que ustedes van a entregar eh, a, relacionado al proyecto. Entonces, eh, espero que, que estos conceptos pues, les ayude a ampliar un poquito la forma teórica de cómo utilizar las herramientas que actualmente eh, tenemos, o estamos utilizando. Entonces vamos a iniciar. El contenido. Tenemos eh, definición, reglas semánticas, atributos y gramáticas eh, de atributos y tenemos eh, definiciones con atributos por la izquierda y los esquemas de traducción. Este es el contenido para el día de hoy. Tenemos conectados un total de 30 alumnos. Sí. Ok, perfecto. Eh, sobre la definición. Eh, el significado de una sentencia de entrada está, está relacionado con su estructura sintáctica. Eh, encierran aquí dos formalismos utilizando. Para especificar, eh, perdón, voy a iniciar a grabar la clase. Recording in progress. Estamos eh, viendo el tema de. Eh, los compañeros que están recién ingresando, el tema de traducción dirigida por la sintaxis. Este es el contenido que estaremos revisando. Y eh, comenzamos con las definiciones. Entonces nos dicen que eh, la forma de esta. El manejo de atributos y la definición dirigida por la sintaxis encierran aquellos formalismos utilizados para espe especificar eh, las traducciones para la construcción de los lenguajes de programación guiadas por una gramática libre de contexto. Se asocian atributos a los símbolos de la gramática. Eh, lo vamos a ver más adelante, ¿qué, qué son estos símbolos, pero consideremos el concepto de atributos. Eh, se computan los valores de atributos eh, por reglas semánticas asociadas a las producciones de la gramática. Entonces tenemos eh, la parte de computar, eh, la parte de eh, re, eh, las reglas semánticas, eh, que esto ya lo eh, son las que nosotros tenemos que comenzar a construir a, para el lenguaje que nosotros vamos a, estamos analizando, estamos construyendo actualmente el compilador. Sobre las reglas semánticas, dice, la evaluación de las reglas semánticas puede ayudarnos a generar código, insertar información en tablas de símbolos, realizar el chequeo semántico, dar mensajes de error, entre otros, que son las que nosotros vamos a... Poder estar trabajando. Este, esta acción, por ejemplo, está muy relacionada al manejo de los lenguajes de programación, eh, realizar el chequeo semántico, eh, establecer algunas reglas muy propias de relacionadas al, al lenguaje, poder determinar errores que se estén presentando y eh, el proceso de generar código. Es como vimos en PC e Int, que tenemos un lenguaje. Algorítmico y este lenguaje algorítmico lo podemos traducir a otro lenguaje como Java, C, Python, entre otros, ¿verdad? Entonces, eh, estando en estas, en los temas de las reglas semánticas, pues podemos eh, facilitar este tipo de acciones. Pero, ¿cómo vamos a hacer este tipo de definiciones? O acciones, dicen, notaciones de las reglas semánticas. Existen dos notaciones para asociar información a las reglas semánticas, definiciones dirigidas por la sintaxis y los esquemas de traducción. En este caso, eh, nosotros las, la definición dirigida por la sintaxis es una especificación de alto nivel que oculta detalles de implementación. Esquemas de traducción están más orientados a la implementación porque indican el orden que el, en el cual se debe evaluar las reglas semánticas. Se lleva un poquito más de eh, orden en este, en este sentido. Sobre los atributos y gramáticas de atributos, informalmente se llamará atributo a un símbolo de la gramática, a toda la información añadida en el árbol de derivación por el analizador semántico. Asociada a los símbolos de los nodos anotados. Un componente importante de las reglas eh, asociadas a las gramáticas de atributos es el algoritmo de cálculo de valores. Es una función que nosotros vamos a determinar qué acciones debe de tener y cómo poder ir calculando los atributos en los diferentes niveles. Sobre los ejemplos de atributos, eh, el tipo de una variable, valor de una expresión, ubicación en memoria de una variable, código objeto de un procedimiento, número de dígitos significativos en un número. Esto sería la, alguna de las acciones que nosotros podríamos eh, eh, trabajar eh, como parte de los atributos. Una gramática de atributos es una gramática independiente de contexto, en la cual a sus símbolos terminales y no terminales se les dota de unos atributos y a sus produ eh, producciones de unas funciones de evaluación. Entonces tenemos funciones de... tenemos lo que son atributos también, que hacen que dichos atributos se propaguen a través de la gramática. Su fin es conocer un determinado valor de un atributo en cualquier parte del árbol de derivación y tomar la decisión oportuna. Entonces, eh, en base a este conjunto de elementos, nosotros podemos eh, eh, establecer las reglas eh, semánticas o poder aplicar las reglas semánticas asociadas a la gramática que nosotros estemos trabajando. Un atributo... Es una propiedad asociada a una estructura sintáctica. Si una estructura sintáctica representada por el símbolo gramatical X tiene asociado un atributo A, lo representaremos de esta forma. X.A, donde eh, el nombre de él, eh, esto significa el nombre del símbolo y el nombre del atributo. Esto a nivel teórico, por supuesto, ¿verdad? Eh, las diferentes herramientas de implementación. Pueden tener una anotación muy específica para poderlo trabajar. Pero la lógica general así es como se estaría trabajando. Dudas hasta el momento? No. Ok, gracias. Entonces continuamos. No sé si se logra ver bien esta, esta gráfica. Mira, Pero sí se logra visualizar. ¿Sí? Es, es legible, por lo menos, ¿sí? Sí. sí claro. Ok, gracias, gracias por el seguimiento. Bueno, aquí nosotros tenemos una gramática, la cual es, tiene representada reglas semánticas. Eh, ustedes se dan cuenta, esta es una gramática que tiene su símbolo de inicio, tiene símbolos asociados y, y de esta forma se está representando lo que son los atributos. Por cada regla eh, gramatical o por cada axioma que se está de la gramática, nosotros tenemos una regla semántica y la cual está encerrada en este caso por el símbolo de llave. Aquí tenemos dos puntos, las instrucciones asociadas al lenguaje con el cual vamos a trabajar y el fin de esa regla semántica que se representa de esta forma. ¿Dudas? Eh, en ese caso nos está indicando que al momento que se genere el proceso, eh, que el símbolo E puede ser derivado, en este caso, bajo la siguiente regla gramatical, donde dice E más E, por ejemplo. Y eh, cada eh, símbolo asociado tiene un atributo para poderlo eh, trabajar. Estos eh, atributos son los que se van a utilizar en cada una de las reglas semánticas. Si ustedes se dan cuenta, tenemos A y B. Y estos eh, símbolos, pues, se... Eh, eh, tienen que pasar hacia el nivel superior según la jerarquía del árbol sintáctico. Aquí, pues, está obteniendo los valores de un nivel anterior, obteniendo, por ejemplo, el valor A y B. Estos son pasados por texto, a, a lo cual se crean variables eh, locales para poder realizar la operación y en la variable R. Se genera la asignación de estos de estos valores para poder hacer directamente la acción de la suma según lo que indica la, la gramática. Y el resultado pues se da una variable para poderlo utilizar en el siguiente nivel. ¿Dudas hasta el momento? No, ingeniero, todo bien. Perfecto. Eh, en esta regla, por ejemplo, eh, semántica, que es la división, también tenemos su parte del manejo de atributos, el símbolo asociado a la eh, símbolo no terminal, y eh, como aquí son los lexemas eh, que se le está pasando eh, del análisis léxico, eh, se le indica que eh, si cumple con esta regla, pues tiene que realizar eh, estas, eh, estas reglas semánticas asociadas, eh, obtener los parámetros eh, que se estén llevando, que son strings de A y B, eh, convertirlos hacia datos eh, enteros y luego realizar la operación. Y relacionado a esta regla en particular, que estaría de acá hacia acá. Eh, sería de acá hacia acá ustedes ven alguna algo más que nosotros podamos realizar para poder validar el, el código que estamos generando faltaría hacer alguna validación acá a nivel de código ¿Qué creen? Lo que creo es que están preocupados por los exámenes de la tarde. la bueno, pregunta. Yo creo, y que... algo, Yo creo que nos vamos a preocupar más por este dentro de ocho líneas. No, pero que... eh, en la línea donde se divide, pues habría que validar que sea un resultado válido, ¿no? Correcto, la, la pregunta era qué, qué, qué hacía falta comparte el proceso de semántico en, este, en estas reglas. Y justamente nos acaban de decir que en la división es necesario realizar una validación extra sobre el valor 2, que es el que nos está generando el proceso de, de, de el valor 2, está como denominador, y no podemos tener denominadores ceros. Eh, con valor cero. Entonces, aquí sería necesario agregar una validación. Si eso no se cumple, digamos, o si se cumple que el valor en val 2 es igual a cero, entonces nosotros poder venir a la tabla de errores y poder especificar eh, el error 1, eh, por ejemplo, en división por cero y poder agregar de la línea y columna en la cual se está encontrando del archivo de entrada esta especificación en particular y continuar con el proceso de validación para que al final eh, poder mostrar todos los errores eh, que se nos estén presentando. entonces de esta forma como vimos en la presentación hace un momento de las diferentes acciones eh, poder manejar los errores a, ayudándonos de una tabla eh, poder también establecer tabla de símbolos si necesitarnos si fuera el proceso de declaración de una de una um, variable por ejemplo entonces eh, nosotros poder almacenar en la tabla de símbolos esta esta variable que nos están declarando para luego hacer ciertas validaciones al momento que se esté usando. Dudas hasta el momento. Creo que no, ingeniero. Vamos, Perfecto. ingeniero, más o menos. Ok. Ah, gracias, Fernando. También nos decía que validación por el cero. Perfecto. No había visto estos comentarios. Eh, bueno, ahora, tomando en cuenta estas, eh, digamos, estas son eh, las reglas semánticas asociadas a una calculadora, que esto está asociado a un proyecto, eh, a un laboratorio, creo que lo hemos estado trabajando también. Eh, se, se dejó realizar el, el análisis sintáctico sintáctico creo de la calculadora solo que eh, nuestro proyecto iba así x es igual a podría tener cualquiera de a más b por c dividido posiblemente z creo que iba nuestro proyecto pues eh, habría que hacer un par de modificaciones para poder tener esta esta funcionalidad, pero la, cada, las operaciones básicas ya están definidas en esta gramática. Ahora, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué reglas semánticas nosotros podríamos establecer al momento de tener el siguiente lenguaje de eh, el siguiente lenguaje que sería Ax al cuadrado? Más BX, más C. Y creo que esto ya lo habíamos visto en otra clase. Estos es son los ejemplos eh, favoritos para mí. Para poder entender el aspecto de las reglas semánticas. ¿Cuál es el objetivo de esta oración? ¿O qué podemos realizar con esta oración? De este lenguaje matemático. Ecuaciones, ¿no? Es una ecuación, perfecto, vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Encontrar las raíces de una función, supongo. O oh, encontrar las raíces, ¿verdad? En este caso es x1 y x2. ¿Y cuáles son las posibles raíces que puede tener este tipo de funciones? nosotros podemos tener raíces reales y también podemos tener imaginarias. Y creo que con ustedes también hemos visto la forma en que nosotros podríamos establecer el cálculo de estas operaciones. ¿Es correcto? ¿Cuál, ¿Cuál sería la forma estandarizada para poder encontrar X1 y X2? La fórmula ¿Qué era cuadrática, ¿no? Sí, la fórmula cuadrática la podemos utilizar. ¿Y cuál sería esta, esta ecuación? ¿Alguien me puede recordar? Este x igual a menos b, más menos la raíz cuadrada de, de b al cuadrado, menos 4 a c. 4 a c. Perfecto. Eh, dividido. O Entonces. Sea, perfecto. Y esta forma nosotros eh, vamos a poder generar. Eh, en algunos eh, libros de texto podemos encontrar que, por ejemplo, eh, es fácil poder determinar, eh, si nosotros quisiéramos solo validar las eh, ecuaciones reales para no realizar todo el cálculo respectivo, necesitamos validar todo lo que se encuentre eh, que B cuadrado sea mayor a cuatro veces c para poder indicar si la ecuación tiene raíces reales por ejemplo entonces nosotros habiendo reconocido los valores de digamos de b a y c una de las reglas semánticas podría ser si solo nos interesan los temas de las eh, valores reales poder establecer si esta si esta condición se cumple para no realizar el resto de de, de, de cálculos por ejemplo para no llegar y eh, poder comenzar a trabajar de forma separada es necesario realizar este cálculo es necesario realizar este cálculo también eh, y, y con ambos valores obtenidos eh, generar la, la validación y no incurrir en un error dentro de las reglas semánticas para eh, poder encontrar las eh, variables imaginarias. Dije, sería un mayor igual, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, mayor ¿Sí? igual, perdón, sí, sí, sí. En este caso, eh, sí, es mayor igual. Cierto, cierto, mayor igual. Para eh, poder establecer que las variables son reales. Gracias. Entonces... Nosotros, para darle sentido a esta oración, necesitamos establecer o tener ciertos conocimientos específicos o acciones específicas que las podemos aplicar en base a las reglas semánticas, o ayudarnos de estas líneas de código que son establecidas como reglas semánticas para generar este tipo de validación. Este tipo de. ¿Dudas hasta el momento? Creo que no, ingeniero. <risa> ok. <risa> <risa> bueno, eh, veamos otro ejemplo. Vamos a... En relación a las reglas semánticas también, por ejemplo, si nosotros tuviésemos la, la gramática... Eh, que generara, por ejemplo, eh, tenemos las siguientes oraciones. Eh, vamos a poner índice igual a variable contador. Punto y coma. Y luego tenemos, después de haber generado varias otras líneas, tenemos que B contador va a ser igual a una expresión. No sabemos qué es lo que lleva la expresión. Puede ser una función hermética, pero, pero el objetivo es de que esta expresión debe ser del mismo tipo. Cuando nosotros rec reconocemos eh, sintácticamente que esto es correcto, eh, nos dice, bueno, eh, se encontró la... La regla que valida que esto es correcto, entonces con la regla ya de validación del tipo de dato, el tipo de dato y un identificador, por ejemplo, que era la la regla semántica que nos, eh, que nos está validando y la regla semántica también puede generar que este valor identificador se vaya a almacenar a una tabla de símbolos donde nosotros podamos tener, dependiendo del orden, posiblemente el tipo de dato, el tipo de dato y también el nombre. Posiblemente un valor también asociado al eh, en esta tabla decimos dependiendo, dependiendo qué, le, qué es lo que nosotros querramos controlar. Entonces, reconocimos esta línea y al momento de reconocerla dice: sí, entonces ya sé que este tipo de dato es de tipo int. El nombre de este identificador es P Contador. Y posiblemente eh, no lleva, no, es, no fue inicializado y es nulo. Cuando venga a la línea número 2, que es de cuestión análisis, yo puedo decir: ah, bueno, estoy identificando nuevamente, es un, es un identificador. Es un identificador. Pues una variable y está, se le está asignando una expresión cuando yo reconozca esta regla gramatical entonces las reglas semánticas puede, decir, puede venir validar que el, el identificador que estoy reconociendo exista si sí existe eh, validar que la expresión que estoy generando, o el resultado de esta expresión, sea del mismo tipo de dato que le estoy asignando. Y todo esto lo puede hacer: esto puede ser una tabla de hash, donde se esté generando la búsqueda de la información necesaria. Y todas estas reglas que me van a ayudar a darle sentido a la oración que estoy analizando, pues les vamos a llamar las reglas semánticas asociadas al lenguaje que nosotros estemos trabajando. ¿Dudas? No, ingeniero. No. Ahí vamos. Así vamos, más o menos. Perfecto. Bueno, esto solo lo vamos a comenzar a comprender cuando eh, comencemos a trabajar sobre nuestro proyecto. Y este tipo de ideas o generalidades son las que vamos a aplicar en la segunda parte de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, sobre los atributos y gramáticas de atributos, sobre el ejemplo que tenemos eh, la siguiente definición de gramática, donde el número puede ser número dígito, solo puede ser dígito, número también solo puede ser dígito, y eh, cuando se genere esta esta definición, pues podemos tener esta regla semántica donde el número punto valor recibe lo que tenga dígito. Esa sería la regla semántica asociada, que era lo único. Oh, eh, pero cuando nosotros tengamos número, eh, reconozcamos esta, esta función, número, número, dígito, nosotros podamos saber que a número, a su otro valor, vamos a agregarle eh, eh, número 2, punto valor, por 10, más lo que tenga el valor de dígito ya darle un sentido muy particular a nuestras reglas eh, semánticas según sean las funcionalidades o acciones que nosotros querramos realizar con ese lenguaje particular eh, antes eh, había una sí, ¿Sí le escucho Eh, cuénteme, te escucho. Un compañero quiere ingresar, no sé si le da autorización, se llama Celso. Ok, un momento, por favor, no me percaté que tenía todavía personas pendientes. No, no tengo a nadie, no tengo ninguna solicitud hasta el momento. Ahorita le voy a avisar entonces. Gracias. Entonces, eh, continuamos. Eh, las funciones semánticas relacionan los valores de los atributos definidos sobre la gramática y van asociados a producciones de la gramática atribuida. Eh, solo tengo a Fernando Ruiz, es, ahorita está pidiendo acceso, ya le di acceso. Sobre los ejemplos, eh, tengamos eh, atributos y, hay, y gramática de atributos. Eh, sobre este ejercicio, dice: el eh, lenguaje L que está definido por A a la N, tal que N sea mayor o igual a cero, eh, generado por la siguiente gramática. Eh, esta definición: eh, tenemos nuestro conjunto de símbolos terminales, que sería A y el símbolo de dólar. El conjunto de símbolos no terminales, S y A mayúscula, ambas, y el símbolo inicial es S mayúscula. El conjunto de producciones, y el conjunto de producciones se define de la siguiente forma: Tenemos la producción de S mayúscula, eh, puede ser derivado en A mayúscula, el símbolo de dólar. La siguiente sería eh, A, puede ser derivado en A minúscula, A mayúscula y a puede ser derivado en a mayúscula en a minúscula perdón eh, esas serían las tres producciones eh, para poder aplicar eh, la gramática de atributos nosotros vamos a tener asociado a la gramática el conjunto de reglas semánticas que este conjunto de reglas semánticas va a ser la función de la obtención de los eh, de los valores de cada uno de los atributos. Y entonces nos dice que cuando nosotros generemos el reconocimiento de esta regla sintáctica, vamos a aplicar esta acción eh, denominada como regla semántica. Y aquí lo que manda es, es escribir el valor que tenga eh, la variable a1.num. Eh, esto se refiere al nivel eh, sobre el cual estamos trabajando en el árbol eh, sintáctico. Cuando nosotros generamos el reconocimiento de esta regla eh, o esta proposición, nosotros vamos a generar que a1.num va a ser igual a que tenga 1 más a2.num, el valor de un nivel inferior. Y a. Eh, eh, puede ser derivado en A minúscula, nosotros vamos a tener eh, eh, que A2, que se encuentra eh, en ese caso en el nivel 2, va a ser igual a 1. Si nosotros vemos entonces esta, esta forma de trabajar sobre la gramática para poder reconocer esta, esta palabra en particular, nos dice que ese debería ser... Eh, eh, derivado en A o dólar. Este, por ser el último terminal, ya no se puede derivar en más. Tenemos A o A, que sería el proceso de derivación. Y por último, tenemos A, que sería la forma de. Y de acá, eh, dice, vamos a obtener el valor 1, que sería hacia arriba. Esta sería esta regla de. De derivación a que nosotros estamos generando, entonces vamos a enviar del nivel eh, 2 hacia el nivel superior, hacia el, eh, vamos a enviarle el valor 1. Esta regla de, de derivación sería esta, y la acción semántica a realizar es eh, sumarle 1 al valor que ya tenemos, entonces sería 1 más 1. Esto se nos va a convertir en un 2. Y al momento de generar este reconocimiento, que sería esta parte de la gramática, nosotros vamos a poder generar la impresión de este valor 2. Para poder contar la cantidad de letras A que se está trabajando en la gramática. Esta es la lógica que aquí en el 1 no se logra ver muy bien, pero se indica que el valor va de un nivel hacia otro. Para luego llegar hasta este punto donde se genera el proceso de impresión eh, y el manejo de los diferentes atributos en cada uno de los niveles. ¿Dudas? No, ingeniero, ahí vamos. Perfecto. Eh, atributos y gramáticas de atributos, definición, una gramática de atributos está formada por la tripleta. Eh, en este caso dice una gramática eh, independiente del contexto, que esta también tiene su conjunto de elementos, que son los símbolos terminales, los no terminales, los que vimos anteriormente, el símbolo de inicio y el conjunto de producciones. Eh, atributos asociados a los símbolos terminales y no terminales, que sería este otro nuevo conjunto, y eh, la función de evaluación o función asociada a producción que determina cómo obtener eh, unos atributos en función de otros dentro de la misma producción. Que fue lo que vimos eh, en este: esta sería nuestra. Eh, función de evaluación, que es la que nosotros podemos construirla según las necesidades de validación asociadas a la idea, eh, que la idea sea válida de la instrucción que estamos eh, trabajando. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para nuestro proyecto? Es definir sobre el conjunto de instrucciones que nosotros, por ejemplo, si solo nos quedaron lo que fueron los eh, ciclos, digamos en un lenguaje en particular, decir, bueno, eh, voy a basarme a, a trabajar en ciclos, en el ciclo, eh, el do while, por ejemplo, ese va a ser el ciclo que voy a trabajar, y sobre el do while voy a presentar todas las reglas semánticas necesarias para poder validar que ese ciclo eh, se, pueda, eh, se pueda trabajar. Entonces, eh, así eh, ya no vamos a, vamos a poder analizar el conjunto de instrucciones o todos los ciclos, pero nos vamos a basar en uno en particular para poder entender esas reglas semánticas. Y por ejemplo, en los ciclos es, eh, necesito tener, haber declarado las variables para poderlas utilizar. Creo que solo eh, como Python o Java... Eh, JavaScript, que no, no, no requiere declarar variables en un momento dado. También el eh, eh, lenguaje algorítmico no, eh, según como esté configurado, no requiere generar ese tipo de validaciones. Quienes trabajen con Java, C Sharp, C, eh, en un momento dado, Pascal, eh, Basic, eh, sí van a requerir tener ese tipo de validaciones, ¿verdad? Validar que la variable exista, eh, el tipo de dato que esté recibiendo sea correcto. Y entonces, ustedes al momento de presentar su proyecto, van a decir, las reglas semánticas que se realizaron fueron puntualmente las que ustedes están, van a presentar. Y sobre eso se irá la, la nota para su proyecto. Ok. Entonces, continuamos. Eh, sobre los atributos y gramática de atributos eh, da la eh, el atributo asociado al símbolo A en mayúscula y el atributo a en minúscula tenemos una función sobre la cual vamos a poder asignarle el valor de este atributo dice A es un atributo asociado al símbolo no terminal A y obtiene sus valores en función de los atributos eh, asociado a X1B, asociado a X2, eh, y Z asociado a XM. Es un atributo obtenido en función de la parte derecha de la producción. O sea, todos los, eh, nos están diciendo que todos los atributos deberían eh, poderse obtener, eh, ya sea del mismo nivel y de la parte derecha. Eh, sobre el atributo X1A eh, es igual a la función de A eh, mayúscula, atributo A minúscula, X2, eh, punto eh, B. A es un atributo asociado al símbolo X1 y obtiene su valor en función de los atributos A asociado a A mayúscula, eh, B asociado a X2. Es un atributo obtenido en función de elementos de la parte. Derecha e izquierda de la producción. Entonces, es posible también realizar ese tipo de, eh, de asignación o crear ese tipo de funciones para poder eh, calcular el valor de un atributo. Los atributos pueden ser lógicos, pueden ser numéricos, eh, pueden ser texto en un: Qué debemos de poder trabajar a lo largo de la gramática. Dice en el último párrafo, me dice a punto a mayúscula punto a minúscula es igual a f tal que y1 punto b o eh, está en función de y1 punto b y b punto a eh, y x1 punto a está en función de y1 punto b y B.A. Atributos incorrectos no se obtienen dentro de la producción. Según las definiciones que vimos anteriormente, estos atributos eh, no están definidos eh, para poderlos trabajar. Eh, entonces, si el atributo no está definido, pues eh, no vamos a poder eh, generar eh, el cálculo de un atributo en particular. Eh, comenzamos entonces a dividir los tipos de atributos atributos sintetizados son atributos que eh, prop eh, se propagan desde las hojas a la raíz eh, se recordaban ustedes también de las gramáticas que tenemos gramáticas ascendentes y hay gramáticas descendentes eh, las descendentes inician de la raíz hacia las hacia los hijos o a las hojas. Eh, y los ascendentes, pues se, se crean de primero las hojas y eh, van hacia la raíz. En este caso, eh, a, punto, a mayúscula punto a, a es un atributo sintetizado, obtiene sus valores de los atributos de un nivel inferior en la generación del árbol, es decir, de la parte derecha de la producción, y es lo que. Eh, se ve en este, en este proceso y fue lo que está nos explicando. Eh, en la parte superior se genera la impresión del valor calculado en los diferentes niveles. Eh, aquí representa al nivel que se está trabajando por referencia, eh, el valor de, del nivel actual eh, más eh, un valor de un nivel inferior. Y aquí se este pues representa como no hace referencia a... Otro símbolo no terminal se es, está haciendo referencia únicamente al eh, el valor de este nivel. Inicializando lo 1 Y eh, vamos desde las hojas hacia la raíz. Para poder calcular los atributos. Ok sobre los atributos heredados, son atributos que se propagan desde la raíz a las hojas y dentro de un mismo nivel, eh, teniendo por ejemplo A puede ser, eh, puede estar dado en función de X1, X2 hasta X n, eh, donde A pertenece al conjunto de símbolos no terminales y XUI. Pertenece al, puede pertenecer al conjunto de símbolos terminales y conjunto de símbolos no terminales. X sub uno punto a está en función de los valores tanto de a y eh, como en función de los eh, símbolos que estén del lado derecho. Y entonces se dice a es un atributo heredado obtenido en función de los atributos A y B, obtiene sus valores de los atributos del mismo nivel o superior en la generación del árbol, es decir, se calcula descendentemente. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Nosotros vamos a iniciar entonces iniciando desde la raíz, generando el cálculo, dándole cero y... Eh, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, una eh, regla sintáctica intermedia, nosotros podemos generar también la sumatoria del cálculo, lo que se tenga de un nivel, eh, en este caso, eh, superior, eh, lo que se vaya generando del, del mismo. Hacemos la sumatoria para que cuando lleguemos a los niveles más bajos del reconocimiento, podamos realizar el proceso de eh, escritura de los valores que llevamos. Esto está asociado a la, eh, al lenguaje donde teníamos eh, a es elevado a la n, tal que n sea mayor o igual a cero, creo que decía nuestro lenguaje anteriormente, que esta sería el lenguaje, la definición del lenguaje y la creación de la gramática asociada. Y el objetivo es eh, partir de los eh, atributos que se encuentran a la raíz hacia abajo y también de, de eh, eh, poder llevarlos de los atributos de la derecha, poder generar ese tipo de, de definición. ¿Dudas? Todo bien, ingeniero. Perfecto. Eh, definiciones con atributos por la izquierda. Dice: cuando la traducción tiene lugar durante el análisis sintáctico, el orden de evaluación de los atributos va unido al orden en que, por el método de análisis sintáctico, se crean los nodos del árbol de análisis sintáctico. Eh, es decir, eh, que dependiendo del tipo de gramática. Que nosotros tengamos, si es una gramática eh, descendente o ascendente, de esta forma nosotros también tendríamos que considerar la construcción de eh, la gramática de atributos. Eh, un orden natural que caracteriza es el orden de evaluación en profundidad aunque de hecho no se construye el árbol de análisis sintáctico. Es útil estudiar la traducción durante el análisis sintáctico, eh, considerando la eh, evaluación en profundidad de los atributos en los nodos de un árbol de análisis sintáctico. Se les llama por izquierda porque la información de los atributos parece fluir de izquierda a derecha. Las definiciones con atributos por la izquierda incluyen todas las definiciones dirigidas por la sintaxis basadas en las gramáticas LL1. Eh, toda definición con atributos sintetizados es una definición con atributos por la izquierda. Entonces, estos, eh, es, este tipo de gramáticas, eh, su característica es que son eh, descendentes van de la raíz hacia eh, los eh, hacia las hojas sobre los esquemas de traducción los esquemas de traducción están más orientados a la implementación que eh, eh, las dds porque indican el orden de evaluación de las reglas semánticas y qué es el dds A ver, ¿qué es el DDS? ¿Cuál es el tema de, del día de hoy? DDS significa definición dirigida por la sintaxis. Eh, la definición de un esquema de traducción es una gramática libre del contexto que cumple con las siguientes condiciones. Los, los atributos están asociados con los símbolos de la gramática. Perdón. Y las acciones temáticas están encerradas entre llaves y embebidas dentro del lado derecho de las producciones, que son las características principales. Los eh, esquemas de traducción pueden tener atributos sintetizados y heredados. Las acciones semánticas son tratadas como símbolos terminales. Los esquemas de traducción son útiles para evaluar definiciones LA atribuidas en tiempo de eh, análisis o de revisión. Aquí tenemos eh, un esquema de, de traducción donde nosotros, eh, por ejemplo, esta es la definición de un, de un tipo de dato asociado a... Tenemos el, el tipo de dato y eh, el listado de eh, identificadores que se pueden llegar a dar. El tipo de dato puede ser entero o real y el listado puede ser eh, derivado en l o id que sería el identificador y l eh, puede también solo ser derivado en un identificador eh, las diferentes reglas semánticas estarían dadas que eh, nosotros podamos eh, establecer en los tipos asociados a los diferentes identificadores que todas las eh, eh, todos los identificadores que estemos trabajando van a ser del mismo tipo. Y entonces, dice, cuando yo tenga, reconozca el valor entero, va a ser de tipo íntegra. De Tipo real, se queda real. Son las reglas semánticas que nosotros vamos a poder establecer. Y eh, en este caso, por ejemplo, cuando sea ha listado de las diferentes eh, reglas, eh, nosotros vamos a poder pasar a un nivel inferior en eh, un momento dado eh, el tipo de, de, de datos que vamos a estar manejando y cuando ya lleguemos a identificar eh, una variable poder agregar a una tabla de símbolos el nombre de la variable eh, y el tipo de dato el cual se le esté asignando o haya sido declarado en este caso igual en esta tenemos el nombre de la variable y el tipo de dato que se le esté asignando para poder cumplir con las reglas semánticas asociadas a la eh, definición de eh, por ejemplo ese puede ser tipo de dato en este caso L que es el listado de, de variables y L puede ser otra vez llamado L. L o ID y eh, L puede ser derivado en ID. Ya, esto es lo que nosotros llamamos traducción, eh, esquemas de traducción. En un momento dado, por ejemplo, si nosotros reconocemos esta, esta regla gramatical, y digamos que esto esté escrito en, en, en C++, eh, no sé si integer, yo creo que no, debería ser Pascal, digo yo, para ser integer, eh, digamos la variable A, B, que es como se está dejando acá la, la definición, sin ningún símbolo de finalización. Entonces, eh, nosotros podríamos establecer este esquema de traducción. Al momento de tener este reconocimiento, poder convertirlo a, a un lenguaje como C, donde esto podría ser un int, que se también permite manejar el listado de variables, que sería A, B, poder generar ese proceso de traducción entre lenguajes. De este lenguaje original pasé a C, por ejemplo. Esta línea en particular. Claro, realizando eh, todo el proceso, eh, en un momento dado también de guardar en una tabla de símbolos, que sería esta línea en particular, es una tabla de símbolos donde nosotros tenemos el nombre. Y un tipo, por ejemplo. Acá dice que el nombre puede ser X. Eh, bueno, sería. Si nos basamos en el ejemplo, tendría que ser de. Tenemos que tener A de tipo integer. También tenemos B de tipo integer. De estas dos. Eh, datos que generamos acá. Esto se pasaría bajo esta esta definición. Dudas? Yo creo que ya los dejé dormidos. No, dije todo bien. Gracias. Bueno, continuamos. Eh, este ejercicio, por favor, lo vamos a agregar al laboratorio. Eh, construir el árbol de. Parse, dice, para la siguiente declaración. Eh, esta es la Real ID1, ID2, ID3. Eh, y evaluar el esquema de traducción. Es muy parecido al. Eh, al, a la instrucción que vimos hace un momento, por ejemplo. Solo que ahora es eh, realizar y eh, construir el árbol asociado a. Eh, tenemos eh, sobre los esquemas de traducción, eh, vamos a ver las, los, los casos eh, asociados al diseño. Eh, a, atributos sintetizados. Eh, se pueden construir... Eh, un esquema de traducción creando una acción semántica que es una asignación y se ubica uh, uh, esta acción al final de la parte derecha de la producción. Entonces tenemos en base a las producciones, vamos a tener las acciones eh, en la parte derecha, las diferentes reglas semánticas. Esas digamos el caso para poder generar el proceso de diseño aquí eh, puede ser algo tan eh, eh, tan apegado a la parte de la construcción del lenguaje en el cual estemos generando las validaciones o puede ser algo algorítmico para que vayamos entendiendo algorítmico generar suma por ejemplo está indicando que no sé si me espero que sí me estén escuchando bien y luego tenemos el siguiente caso dice segundo caso atributos heredados y, sin, y sintetizados un atributo heredado por un símbolo de la parte derecha de, un, de una producción, se debe calcular en una acción que se realice antes de dicho símbolo. Entonces, en este caso, eh, nosotros eh, vamos a poder eh, generar que... Eh, esta sería la acción válida. Eh, tenemos de antes de llegar al símbolo poder de establecer eh, el proceso de eh, de cálculo, donde dice eh, poder indicarle el tipo de dato que se le está, que va a tener un, un listado, por ejemplo, de, de de variables que vamos a estar manejando, ¿sí? Esa sería la, la lógica de eh, los atributos heredados y sintetizados. El segundo caso, eh, yo creo que este sería. Ah, seguimos. Eh, una acción eh, no debe referenciar a un atributo sintetizado de un símbolo de la gramática que esté a la derecha de dicho símbolo. Eh, sobre las producciones, eh, dice. Eh, acción no hace referencia a un atributo calculado a la derecha de J. Entonces, dentro de la acción, nosotros tenemos que eh, tener el cuidado necesario de poder utilizar eh, los símbolos que se encuentren a la parte derecha. Sobre las acciones de. También sobre el segundo caso de diseño, acciones que calculen atributos sintetizados para el símbolo no terminal de la parte izquierda de una producción deben ser ubicadas al final de la parte derecha de la producción, que es lo que hemos estado trabajando hasta el momento. Tenemos las diferentes producciones y en la parte derecha poder establecer en un momento dado las eh, reglas semánticas eh, asociadas a a las acciones que nos ayuden a validar y darle sentido a las diferentes oraciones que vamos reconociendo. Eh, el esquema de traducción sobre la técnica de construcción, vamos a necesitar de entrada eh, un esquema de traducción dirigido por la sintaxis con gramática subyacente, LLK, que es una gramática bastante... Eh, eh, optimizada fuerte para poder trabajar con los esquemas de traducción eh, sobre la salida código para un traductor dirigido por la sintaxis el método la técnica propuesta es una modificación al método de construcción de eh, parsers descendentes recursivos vistos anteriormente digamos sobre las LL que las gramáticas LL que son eh, descendentes, eh, ese tipo de, de gramáticas. Dice eh, para todo a y para todo n, construir una función asociada, eh, pero eh, teniendo un parámetro formal para cada atributo heredado por a y que retorne los valores de los atributos sintetizados de a. El cuerpo de la función deberá contener una variable local para crear atributos de cada símbolo de la gramática que aparezcan en las producciones, Eso fue lo que vimos hace, un, al inicio, por ejemplo, cuando vimos la instrucción de E más E, y vimos que, por ejemplo, a nivel de esto, eh, te debería de tener E.A más e punto b y en su momento, para poder reconocer, pues se declaraba un, eh, puede ser un int, por ejemplo, un int a. Y tener variables locales int b asociadas a eh, la parte eh, de la declaración de variables locales eh, por los atributos que estemos manejando. Eh, como sucede en el método clásico, el código para el no terminal A eh, decide qué producción usar basándose en las búsquedas eh, generadas. El código asociado con cada producción hace lo siguiente, considerando los tokens, los no terminales y acciones en la parte derecha de una producción de izquierda a derecha. Para el token X. Con atributo sintetizado val, eh, se salva su valor en la variable local declarada para xval. Luego se llama al símbolo eh, y se obtiene el próximo toque. Para poder recuperar el valor, pues se hace la búsqueda y ya eh, se puede obtener el, el siguiente toque. Para el no terminal B se genera una asignación de B1, B2 y Bn son las variables para los atributos heredados de B y C es la variable para el atributo sintetizado de B. Eh, para una acción eh, eh, se debe copiar. La parte de copiar es eh, una forma muy genérica. Eh, aquí es copiar es tomar la idea. El código en el parser reemplazando cada referencia a un atributo por la variable local para el atributo. Entonces, eh, es, el objetivo de copiar es repetir eh, la funcionalidad ya eh, construida asociada a los eh, a las reglas que ya, eh, ya, se, ya se tienen. En, en este caso, eh, tenemos un examen corto. Eh, y dice: presente cuatro reglas semánticas relacionadas al compilador que está formando. Esto relacionado al proyecto. Eh, eh, habíamos visto, por ejemplo, todos los lenguajes de programación necesitan tener reglas semánticas eh, relacionadas a la declaración de variables, relacionadas a la declaración de procedimientos, relacionadas a la declaración de clases y pues cada lenguaje, pues, realiza sus acciones muy específicas en ese sentido. por ejemplo, esa es una de las reglas semánticas que ustedes podrían eh, eh, presentar. claro. presentar no simplemente eh, regla semántica manejo de variables. no. hay que ser un poquito más específico cuando se presente este tipo de definición. el programa debe actuar de la siguiente forma y dar un ya sea muy apegado a código o eh, una definición sobre estas eh, formas de, de manejo de las reglas semánticas que ustedes consideran debe tener el lenguaje que ustedes están manejando. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Yo creo que los de que dormidos lo están vital. estudiando. <laughs> ok, perfecto. Bueno, señores, pues entonces, eh, por favor, estén atentos al examen corto. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Eh, igual comenzar a trabajar eh, en la investigación, que es en grupo eh, y eh, otra vez. El laboratorio, eh, vamos a. El laboratorio va a estar eh, relacionado a cómo se trabajan los, eh, la, los atributos en CUP. Esa sería la lógica. No sé si me lograron escuchar. Más o menos sí, bien, Ok, eh, el laboratorio les decía, eh, vamos a ver, uy. Esa sería la parte del laboratorio. Vamos a, a generar un poquito más la especificación en el documento, pero para que tengan la idea y comiencen a investigar también. No sé si hay alguna duda adicional. Todo claro, ingeniero. Perfecto. Gracias por la atención. Entonces, al parecer hoy han sido un poquito más participativos en otras clases, pero hoy como que algo les preocupa. Entonces, eh, bueno, nos vamos a dejar hoy hasta acá. Hoy sí nos vamos temprano. Dije una pregunta. ¿Qué tema vendría en el examen? ¿Sí? ¿Perdón? Ah, perdón, güey, gracias, Cleli. Excelente, excelente pregunta. Eh, el examen eh, va a tratar solo sobre análisis sintáctico. Vienen dos series, eh, es una parte eh, teórica, preguntas eh, relacionadas al lenguaje, al análisis sintáctico, perdón, y eh, la parte teórico práctica se les presentan gramáticas, algunos conceptos, tal vez construcción de gramática, de una gramática para un lenguaje en particular, y ustedes pueden presentar eh, las soluciones que consideren. Eh, va a haber un espacio para que quien, digamos, eh, eh, hizo procedimiento en algún, sea en el papel o en, por medio de la computadora, bueno, utilizando alguna herramienta, pueda dejar la constancia de su procedimiento y subirlo, por favor, en un archivo de Word. Eso si sí lo tienen que subir. Y igual vamos a tener solo dos horas para poderlo responder. Entonces, por favor, eh, para que lo, lo consideren para la próxima semana. No sé si con eso yes, solvento va. su pregunta, Beatriz. Este, sí, ingeniero, ¿cuántos días va a, o cuándo va a subir el, el examen? Entre días, se va a subir el día viernes. De viernes a, a... De viernes a... Domingo, creo que lo voy a tener evitado, pero solo dos horas. Si lo van a iniciar, lo deben determinar de una vez. Ajá. Para Gracias. que lo consideren. Ahorita por el tema de la, de la lluvia, eh, que un momento dado se nos puede ir en internet, o. Eh, sí, tenemos que ser bien cuidadosos, ¿verdad? Eh, la semana pasada me comentaron que en Chimalterango, eh, yo salvé clases bien el, el, la semana pasada, en día sábado y el domingo unos estudiantes que también están, estudi están en el centro de la Antigua me comentaron que no se podían conectar por el que había o sea, habían habido problemas por una tormenta que hubo el sábado en la noche eso es lo que pero no sé si realmente fue así o no, no quisieron estar en clases no, al parecer sí, hubo, sí fue fuerte el, la lluvia que hubo por Chimaltenango pero sí afectó a a varios lugares. Entonces, para que ustedes lo consideren, eh, tratar de, de hacerlo. Y la próxima semana vamos a tener reunión eh, en, el, en el horario de clases eh, para quienes lo hayan resuelto antes y tuvieron algún inconveniente, lo podemos ver. Y si quien lo quiera realizar en el horario de clases, pues también bienvenido, lo puede, lo puede realizar. Me preguntan eh, cuántos intentos van a haber. Eh, por los mismos temas, yo soy de la idea que serán dos intentos esperando que no... Eh, y se va a considerar el último intento. El, la nota del último intento. Otra pregunta, Inge, disculpe. ¿Los laboratorio el examen corto, cuán, para cuándo sería? Estos los vamos a dejar para el día domingo de la siguiente semana. <laughs> no sé si les queda bien. O el día lunes. Mejor el lunes. Ok, bueno, lo vamos a dejar para el próximo lunes entonces. Igual, la investigación sería para el próximo bueno, la, el próximo examen sería para el día miércoles o viernes de la próxima semana, los, los voy a calendarizar para que se puedan entregar. Muy bien, hija, gracias. Muy bien, gracias Anderson por la aclaración. Sí, entonces, eh, ahorita la lluvia eh, va a venir eh, bastante, está un poquito fuerte en algunos lados, entonces por favor sí consideren eh, para los exámenes, traten de hacerlos en su momento, digamos, eh, y si tienen atención de sus catedráticos en los periodos de clase, traten de hacerlos ahí para que se les pueda dar eh, atención en su momento, ya que después del periodo muchas veces comienzan a escribir y eh, la cantidad de correos que nos ingresan es considerable y no atendemos los correos muchas veces en el tiempo que nosotros quisiéramos. Entonces, por favor, solo consideren esos temitas para para evitar cualquier eh, atraso inconveniente, ¿verdad? Bueno, pues qué gusto saludarles, que pasen muy feliz día y nos vemos la próxima semana. Sí, mucho? Ingeniero. Ya, pues ingeniero. Es bastante Ingeniero. Ay, ingeniero.